Este es un avance informativo de Radio Web Informativa. Por otro lado, yo quería, antes de culminar, recordarle a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela la necesidad de que respetemos cada una de las medidas de prevención. La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer hoy, 20 de abril del 2020, los nuevos números del COVID-19 en Venezuela. 7 en el estado Miranda, 1 en el estado Portuguesa y 21 en el estado Nueva Esparta. Un total de 29 nuevos casos en las últimas 24 horas para un total de 285. Lamentablemente, la información de una persona fallecida por la pandemia. Agradeció al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tuvo una conversación con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, por toda la ayuda que le ha prestado al país ante el COVID-19. Hizo un llamado a todo el sector nacional para llegar a un acuerdo, empresarios privados, oposición y todo el que quiera colaborar para que hagamos un combate ante la pandemia que, aunque se mantenga la curva plana, mantiene azotada a toda la región. Un plan especial para los connacionales que llegan de Colombia hacia el estado Táchira y también a una hermandad mundial. Un llamado desde Venezuela a una hermandad para combatir entre todos esta crisis de la pandemia del COVID-19. Venezuela extiende la mano, ¿llegarán otros países a darla? No lo sabemos. Reportó para Radio Web Informativa Gabriel Rodríguez.